Welcome everybody to the first virtual booster UK. Now we are going to present for the United States Solange Sanz with her beautiful book El Amor en la Palabra and El Sable en la Memoria, accompanied by the presenter, and Betancourt. Thank you so much. Go ahead, please. Thank you so much, Maria. Good afternoon in Peru because Maria is in Peru. She's helping us in all about the connections and she's so sweet. Thank you for your support. Good afternoon in Europe too, especially for my guests. They have a beautiful, sexy, Smart, intelligent, and talented uh, writer today is a guest. Good, uh, good, good uh, evening in Europe. Good afternoon um, in. I'm in United States. I'm in Houston, Texas, and in all America. And good morning for other countries. I'm sure everybody's looking at the 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 virtual book uh, fair in in united kingdom thank you so much uh, this presentation my name is libertad betancourt i'm a cultural ambassador in the world cultural ambassador for writers in america and in europe and art, uh, our artist multicultural artists. i'm a photographer and many things and i really appreciate the space thank you alan morales cesar salvatierra the co-founders of the fair uh, this fair started in peru and after we travel virtually to mexico city argentina colombia spain italy and now in united kingdom okay this transmission is going to be in spanish and our guest is a spanish writer her name is solange sand it's, a, it's difficult the pronunciation but the only person that has a beautiful pronunciation of that name Is here um, and thank you. And we are going to switch for Spanish language. Thank you. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en todo el mundo. Gracias por seguirnos. Libertad Betancourt de aquí, eh, embajadora cultural de la feria, de la primera feria virtual del libro. Ahora en United Kingdom, en el Reino Unido, no lo puedo creer. Tenemos una invitada preciosa. Yo te, tuve la fortuna de conocerla gracias a nuestro querido amigo don Rafael Luna García, una espectacular persona, extraordinario escritor y especialmente ser humano. Y tuve el placer de entrevistar a esta bellísima escritora. Solange Sand, que está aquí hoy con nosotros, que yo quiero que nos pronuncies tú el nombre porque me fascina cómo lo haces, y quiero que nos saludes a todos y después ya empezaré a hablar un poquito sobre tu larga eh, semblanza. Buenos días, preciosa, ¿cómo estás? Buenas Buenos tardes para días, ti. Buenas tardes, eh, muchísimas gracias, libertad, querida libertad. Para mí es una alegría, un honor grandísimo estar ser entrevistada por ti en este espacio tan importante como es la feria del libro de Reino Unido y quería enviar mi más eh, cordial saludo y mi profundo agradecimiento a los organizadores y, y directores eh, de, del evento eh, tan importante para que eh, la cultura, la literatura salga adelante. ¿no? Eh, quería saludar a, especialmente a César Salvatierra, a Alan Morales y muchísimas gracias de nuevo por, por invitarme. Gracias a ti, pronúncianos tu nombre, por favor. Hola, Ángel Sandra. Pero tú lo pronuncias muy Qué hermoso, ya me encanta, sí. siempre disfruto. De verdad que yo agradezco infinitamente la oportunidad de poder entrevistarte, porque obviamente toda la parte cultural, toda esa parte inteligente, es maravilloso poder platicar con seres humanos cultos como lo eres tú, preparados. Pero yo disfruto mucho también cuando esa, esa parte maravillosa viene acompañada de lo más importante que es el alma y tú eres una es un alma muy amorosa eres una mujer que siempre eh, que cuando yo llego a escribir algún mensajito contigo me me inspiras mucha tranquilidad mucha confianza y Tienes, no sé, irradias mucho amor, como como esa aura que se ve ahí, precisamente en la parte de atrás de donde tú estás. De verdad que estoy encantada, me quedé hechizada desde que te conozco. Y bueno, yo quiero decirles que eh, ella eh, tiene Solange, eh, ella estudió en la Sorbona, en la Sorbona, en París. El, yo. Yo conocí la Sorbona por, por afuera, <laughs> por afuera. <laughs> porque es un barrio muy hermoso y no la pude visitar porque ya era un poquito tarde. Pero yo te pregunto, ahí fue, porque tú estudiaste psicología y tú también estudiaste, me parece que en la Complutense, ¿verdad? La Universidad Complutense. Ahora, ¿qué fue lo que estudiaste en, en la Sorbona? ¿Estudiaste una maestría o, 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 o el doctorado? Porque tú, tienes, tú eres doctora. Sí, sí, sí. Eh, la carrera la hice en una ciudad tan bonita como es Granada, que está invitadísima, no sé si la, la has conocido. Y, y luego el doctorado lo hice en Madrid. Y, pero antes había ido, después de la carrera y antes de realizar el, el doctorado, había ido a París y estuve viviendo allí durante un año y ahí iba a clases de, para aprender francés iba y también asistía no solo a las clases de, de gramática, y, sino que iba de libro oyente a, a las clases de, de literatura, de historia. Estaba mm, siempre bueno. intentando aprender, porque mi sueño era aprender a, eh, francés para leer a los clásicos eh, en su versión original. Bien. Wow, qué interesante. También colaboraste en el canal Sur Televisión. En la actualidad eres profesora de la Universidad Internacional de Valencia. En, cuando colaboraste en el canal Sur de Televisión, eh, sin mal no recuerdo, el dueño es eh, Don José María. O no es de este canal de televisión. Don José María Ortiz. No, 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 no. Eh, José María, nuestro querido José María sí. es de televisión en Madrid, es una televisión privada, ah, Esta okay, okay. es la de Canal Sur, sí, en, en Andalucía. Ok, y bueno, también eh, la doctora San, eh, ella es parte del, fue, conformó el Comité de Honor de la Primera Feria Mundial, virtual del libro de Ciudad de Cabra en 2020-2021, donde nos conocemos tanto como entrevistadoras como parte del comité organizador y también organizado por Arte Ahora, la Unión Mundial de Poetas por la Paz y la Libertad y la Asociación Elisola Felice, que ha, le han concedido el Diploma de Honor al Mérito Cultural 2021 por su dedicación. En favor del arte, la cultura, la paz y la justicia social, lo cual compartimos. También me dieron ese premio. Qué, qué maravilloso, ¿verdad? ¿Qué sientes tú de recibir ese premio, Solange? Pues eh, me hizo una ilusión grandísima porque es muy importante, ¿no? De, de difundir la cultura. Y bueno, a, para mí fue un gran honor y a la vez una responsabilidad, ¿no? Eh, Sí, sí, la merecida. verdad que, que estoy muy contenta con sí sí me hizo muchísima ilusión sí, sí. qué maravilla también autora de los poemarios La amante quelques notes de Amour pour julien no, no sé francés pero bueno bien. más o menos un poco está muy, está muy bien <laughs> mi noche insomne el amor en la palabra y las novelas el sable en la memoria y de lo más amado y lo más y lo y perdido perdón obras publicadas por la editorial Andrómina y la riqueza de su singular identidad. Bueno, ya sabemos que ella tiene una voz profunda, íntima, es elegante y tierna, sensual y profesionista y ha devenido nada más y nada menos que bestsellers internacionales en cuatro de sus libros, libros que podemos encontrar en la página de www.solangesand.com. Y serán próximos sus trabajos, Coral de Amor. Te nombraré Libera y Acapela con el Alma. Bueno, yo quiero comenzar preguntándote. Yo, yo porque ya sé, pero la gente no sabe, que escuchan Sand y piensan en Arena. Pero yo sé que hay toda una historia interesante detrás de ese apellido. Platícanos, Alanche. ¿qué, ¿Qué hay detrás de ese apellido de Sand? Sí, muchas gracias, Libertad, de nuevo por todos los halagos tan cordiales, tan cálidos que, que me dedicas siempre y por la presentación que acabas de, de hacerme tan excelente. Eh, sí, el apellido es eh, por eh, mi identificación con la autora mm, francesa Yor San, eh, porque ella escribió en honor a la libertad. Y su obra gira en torno a los derechos de la mujer y de los más eh, desfavorecidos. Por eso llevo su, su apellido en, en memoria agradecida. Y también ella eh, tenía el seudónimo George Sand. Sabemos que en la época en la que ella escribía, las mujeres eh, tenían una dificultad muy grande para ser publicadas. Entonces ella se puso el, el nombre de George de, de hombre y el Sand. Que es de su primera pareja, Sando, bueno, después del matrimonio, cuando se separó, se divorció de su marido eh, y estaba en París dedicada a la literatura, pues tuvo mmm, una pareja con quien escribió, eh, con la persona que escribió el, la primera novela, en Blanco y, ne y Negro, creo que se titula, y se, él es Jules Sando, entonces ella tomó la mitad del apellido de Sando y se quedó con Sand. Entonces, eh, pues de ahí viene. Eh, y bueno, cuando estaba en, en París, pues eh, fui a, al Museo de la Vida Romántica y todo. Eso ha sido un proceso, ¿no? Que no, no decidí este seudónimo de, de la noche a la mañana. Era... Eh, luego estuve eh, durante... También un tiempo visité la, la casa que había sido de su infancia en Noah Entonces, poquito a poco, pues fui sintiendo que quería tener su... Su hija también se llama Solange, pero no, no tiene que ver con, con ella. Es mi identificación, es, es con la madre, porque la hija además no, no estaba en, en la literatura. O no estaba como escritora, como con compromiso como la madre, ¿no? Era diferente. Me encanta porque tú siempre le das, un, eres una mujer profunda y cada siento que cada paso que das lo das en esa en esa directriz, con esa intención de profundizar. Desde el nombre, tienes anécdotas muy interesantes. Incluso en una ocasión, creo que terminé se, siendo yo entrevistada porque tú me preguntaste que, <laughs> qué significaba mi nombre, ¿no? O sea, cosa que alguien que realmente nunca, nunca me preguntan, te dicen qué padre te llamas Libertad, pero en realidad <laughs> nunca me habían cuestionado. Y eso habla de tu profundidad. Yo quiero que nos platiques. Tú tienes una anécdota de la escritora Agatha Christie, ¿cierto? Sí, 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 eh, la estoy recordando esos días a ella y, y por eh, mi estancia en, en Inglaterra estuve para aprender inglés eh, en Devon en, en el sur eh, y, y tuve el placer de visitar la, la casa de Agatha Christie. Ella fue una autora que había viajado, que viajó muchísimo y tuvo varias casas ¿no? durante su, su vida en Londres, en Bagdad eh, pero siempre amó eh, la región del sur eh, de Debo en Turquía donde nació en 1890 y amó tantísimo esta región que, que incluso podemos eh, eh, verla como su, su patria chica ¿eh? la patria chica de, de Agatha Christie no es una autora que a mí me ha interesado. no, como por ejemplo, george saint o margarita durat, que han sido para mí muy, muy importantes. pero eh, me gustó mucho estar allí, visitar la, la casa de la escritora. y, sí. uh -huh. y entonces, eh, estos días he estado recordando con la feria de reino unido, he estado recordando aquellas, ah, okay. aquellos momentos de que tenía unos 22 años. o o 23. Era una, fue una época muy bonita. Primero estuve en el sur, en el norte de, de Inglaterra, pero me costaba el, la falta de... Es muy bonita, pero la falta de sol eh, sí. me costaba. Entonces, sí, el sur sí, de, sí. de Inglaterra, que es podemos ver el sol y estar junto al mar y una temperatura mucho más agradable. La verdad que fue muy bonita, sí. Ay, qué maravilloso. Y me encanta que todas estas, es que finalmente todos los que escribimos, yo también desde muy chica me gusta mucho escribir y me gustaba mucho la poesía y la lectura siempre me ha acompañado. Y pienso que muchas personas dicen que los escritores usan mucho la fantasía. ¿no? y ciertas herramientas para escribir Yo pienso que tu primera herramienta es tu experiencia no puedes escribir lo que no has vivido entonces cuando viajamos podemos plasmar esto y yo sé que en todo todas tus vivencias tus experiencias anécdotas tus viajes están plasmados de una u otra manera en tus libros y yo sé que tienes un libro muy bonito y me encanta el título el amor en la palabra verdad el amor el, el, el amor es la palabra. Y sí, lo tenemos aquí. ¿viste? Ay, que no y además yo como fotógrafa, déjame decirte que eres sales divina. Me encantan tus fotos. Véntanos. Muchas gracias. Cuéntanos ese título, ¿por qué ese título tan bonito? Sí, porque quería reflejar eh, el amor que siento eh, por la palabra y también ahí eh, coincidió que, que estaba haciendo la tesis doctoral y me centré en la poesía de los, eh, de los tangos, en la letra de los tangos. Entonces estaba concentrada en la palabra, estaba eh, realizando la tesis doctoral, es una mirada psicoanalítica de las letras de, del tango. Entonces estuve muy concentrada en, en escuchar los poetas. ¿no? Eh, Freud decía, libertad que sobre todo... Escuché, escuchásemos a los poetas. Él ponía las teorías todo de una manera magistral, escribía, explicaba de una manera muy brillante, magistralmente siempre, pero cuando le gustaba decir esto, que sobre todo escuchásemos la voz de los poetas, porque él desde muy pequeño lo hizo, ¿no? y él fue conformando toda su teoría del sequismo. Por esa formación eh, maravillosa que, que tenía eh, por los clásicos y la voz uh -huh. de, de, de los poetas, de los filósofos, y de ahí fue conformando su historia. Es, es que la poesía es la voz del alma, ¿no? Entonces, escuchar poesía es la voz del alma. Hace poquito sí. escuché un comentario, respeto opiniones, pero a mí me pareció un poco loco. Oí que decían que la poesía nada más era, era jugar con las palabras y las emociones. Puede que sí hayan personas así, pero yo creo que el verdadero poeta no es eso. Es porque, y se expresan así porque no han encontrado la verdadera profundidad de lo que es la poesía. La poesía es muy profunda. Por eso se dice que el poeta no se hace, el poeta nace. Solange, Solange, yo quiero, yo quiero que me, escuchar tu voz, escuchar esa voz de esa poeta hermosa, de esa escritora. Queremos escucharte. ¿Tienes algo para nosotros? Sí, sí, sí. Me hace mucha ilusión recitar, eh, por favor, algún, algunos poemas de, de, este, de este libro. Eh, por ejemplo, hay uno que... que me gusta mucho porque... Me inspiré en las lágrimas, es muy poético, me, me inspiré en las lágrimas de, del vino cuando, al mover la, la copa y las lágrimas que quedan. Entonces lo titulé El vino también llora. Ay, wow. <laughs> Un instante poético, las gotas deslizándose sobre el caudal de la copa, tiñendo el cristal. El vino también llora. Sus lágrimas densas, lo mismo que las melodías y las palabras, nos deleitan y colman de gracia. Oh excelso, suntuoso, soberbio vino, tráenos olvido, embriáganos de capricho y delirio. Wow, qué bonito, tengo aquí el micrófono apagado. Sabes que yo tengo un poema que sí. le hice a una fotografía que tomé una puerta y es así como una desgastada y un poco roja. Se llama Malbec. Malbec, Malbec, ¿Sí? creo. La Ajá, sí, sí, sí. ¿Lo has titulado ya después, así. Te lo compartir después te lo compartiré. <laughs> Ay, sí, me gustaría contigo. mucho porque he visto varios, pero los títulos que les pones no, no los conozco. Ah, ok. Sí, no, después ese no lo he compartido. Lo, lo termina. Eh, le pones a todos, el, a todas las fotografías, les pones título. ¿Título? Ah, muy, sí. bien. muy bien. Sí, 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 sí. Okay. Ya no te interrumpo. Sabes, Seguir. No, Seguir. no, retomando lo que me decías de tu nombre es que me, me encantó porque toda mi obra es un canto a la libertad, tanto la prosa como la poesía. Pero claro, nunca había conocido a alguien que se llamase Libertad, entonces fue muy bonito y tenía mucha ah, curiosidad. Ajá. Sí, sí. Si te apetece contarnos. Eh... Pues no me va a salir la misma respuesta que te dice, eh, eh. pero sí pienso que, bueno, en primer lugar es una responsabilidad porque mi tía se llamaba Libertad porque mi abuelito, mi abuelito Florencio Granel, sí. el español de Valencia, eh, estuvo en un campo de concentración en la época de Franco. Entonces, después de mucho tiempo sale del campo de concentración, llega a México, conoce a mi abuelita y cuando tiene a mi tía, le dice a sí. mi abuelita, quiero que se llame tierra o libertad. Qué Entonces bonita. mi abuelita dijo, no, tierra ni loca, <laughs> libertad. Es que... Entonces, ese, ese, de ahí viene, obviamente mi papá me pone como el nombre de su hermana y para mí, libertad es una responsabilidad tener un hombre como tú con el tuyo que lo amas, desde cómo lo pronuncias qué significa y libertad para mí es mi esencia es todo es una manera de vivir el mundo sin sí. que nadie te lo, te lo viole es una manera de no dejarte corrom corromper por, por la adversidad es, es, es alegría es amor es fuerza. Libertad es todo lo que añoramos siempre y que nadie te puede arrebatar. Ya ves, te di bueno, otra definición. <laughs> sí, sí, no, pero explicaste la otra vez. Es tan entrañable, tan importante la historia que, que has contado. Y, y también lo transmites, ¿no? Nos haces sentir todo eso que acabas de nombrar eh, con tu trabajo, con tu día a día, con tu creación, con tu obra. Todo eso desde que te conozco me lo estás haciendo sentir. Ay, qué lindo, qué linda totalmente. ¿Nos vas a compartir otra cosita? Sí, me quería mm, eh, contaros que para mí, por ejemplo, la eh, poesía visual, eh, que también eh, la vemos en tu, en tu obra, eh, tus fotografías, eh, es, toda tu fotografía es poesía visual. Y entonces eh, hablé en un, unos versos sobre qué es para mí, ¿no? E intenté definir, o sea, como objeto de inspiración. La, eh, y se titula Ojos Azules. Al conocerte comprendí qué es la poesía visual. Algo independiente de que la palabra exista. Poesía visual es el mar en tu mirada. Hermoso, es que te pongo aquí el mute por cualquier sonidito extraño. <laughs> Me qué bonito, qué bonito. Yo recuerdo que hace poco publicaste en las redes que. Te ibas a retirar un poquito de las redes porque te ibas a centrar en, en lo que estabas haciendo. Me encanta porque yo voy a seguir tus pasos. Creo que yo también voy a hacer lo mismo muy, muy pronto. Porque yo quiero escribir yo, no nada más entrevisto, ¿verdad? Yo escribo y hago muchas cosas y me gusta el ¿Tienes arte. Tienes escrito. Tienes escrito. Sí. lo sí. tengo ahí, pero es difícil porque ese, ese recogimiento que, 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 que lo veo en ti, ¿verdad? Ahí está el producto, porque realmente el escritor necesita silencio también a veces te puede llegar la idea en medio del ruido pero cuando hay silencio escuchas esa, esa alma que está ahí adentro que nos habla de manera independiente que no le habla que le habla a la mente porque a veces nada más estamos usando la mente la mente pero el alma también habla no y hay que escucharla sí Qué bonito así es por ejemplo eh, podemos tocar un piano a dos no pero la palabra no, la palabra es uno mismo. Y igual Exacto. que la fotografía, eres tú, ¿no? Y, sí. y tú que has escrito y, y espero que eh, lo publiques y compartas con los demás y lo, lo disfrutemos muy pronto, sabes también que se necesita un silencio para poder crear. Sí. sí, exactamente. Oye Solange, ¿Oye? Eh, yo sé que tienes otro libro. Me te, oh, ¡Wow! Ese, ese título, a ver, también platícanos, también está espectacular. Todos los títulos de tus, de tus libros. El sable en la memoria. Yo no lo he leído, pero ya me imaginé como algo que igual no tiene nada que ver con lo tuyo. Pero eso es lo padre: que tu título inspire a alguien a pensar. Mira qué bonita portada, qué bonito libro. Sí, no sé si se ve bien por el reflejo. Un poquito, de... pero sí se alcanza a ver. Sí, si, sí, si, si eres tú, es que muy linda. Tengo la luz ahí en la terraza enfrente. Y sí. se ve un poco el brillo. Como es en brillo la portada, se refleja. El, sí, Libertad, para mí es muy importante cuidar los nombres de los personajes, los títulos, está todo muy pensado. Y el sable en la memoria es... Mmm, porque el sable es un objeto fálico para el psicoanálisis. Entonces, es símbolo de poder. El sable en la memoria sería el poder que tenemos a través de la memoria de responder a un pasado. Cuando conocemos nuestra memoria, la de nuestros padres, podemos reconstruir y dar una respuesta a lo vivido. A ese pasado familiar, o eh, por ejemplo, el, el de lo amado y perdido, que también me presentaste, tuve el honor de que me lo presentaras. En ese libro mmm, hay eh, una memoria de, y una respuesta personal que pongo en los personajes sobre eh, la dictadura de Videla. Entonces, eh, vemos cómo podemos. Eh, a través eh, de, de la memoria dar respuestas a, a lo que eh, ocurrió ¿mí? en el pasado eh, sí y mm, puedo hablaros si queréis me hace mucha ilusión de, de esta novela un poquito a mí me gusta libertad leer las eh, sinopsis de, de los libros porque me parece que centra al lector no y, y si queréis os puedo, no sé si vamos bien de tiempo para. Pues nos dicen que ya nos quedaban cuatro minutos. No puedo creer que ya voló el tiempo. Es que contigo es un agasajo. Pues se supone Ajá. que ya pasó el tiempo. Yo creo que tendremos unos tres minutos, Solange Sí. <laughs> eh, vale, pues entonces es que no me va a dar ¿Sí nos va a dar tiempo? ¿No da tiempo? Sí. A ver. ¿Dará tiempo de leerlo? Es muy largo. Eh, no, es un texto breve. Léelo, léelo. ¿Sí? Sí. Vale, gracias. El sable en la memoria es la historia de una mujer seducida por un pasado que espejea la riqueza de su singular identidad. Eh, Lía, la protagonista, eh, vive apasionadamente entre dos mundos lacerantes y contrapuestos el del padre y el del único hombre eh, de quien ha estado enamorada, el hombre a quien aún, a, aún ama. Un encuentro en París, una fascinación engalanada de un romanticismo trasnochado, en el que a la vez dilucidar una denuncia al caciquismo hijo de la España dividida eh, tras la guerra civil. Páginas inspiradas en hechos y situaciones reales con eh, consecuencias indelebles en el sufrimiento psíquico y en heridas que perpetúan en la actualidad. Páginas que conmoverán al lector en una ficción con aromas autobiográficos, eh, palpitando en una búsqueda constante de la verdad como máxima expresión ética y estética de la libertad. Allí donde la palabra deviene rebeldía en la trinchera del espíritu, lucha y resistencia. Una eh, prosa desbordada de humanidad y lirismo danzando a puro latido. Su magia está en la pureza inefable de su esencia, de la que dimana en manantiales la constancia fascinante del amor. Wow, qué bonito, qué hermoso. No, yo me muero por leer tus libros de verdad. Gracias, y yo sé que muchas de las personas que nos ven también, por eso les quiero decir que en la página web de www.solangesand.com, solangesand solangesand.com y www.solangesand.es de España, es. Ok, ahí pueden encontrarlo eh, por la editorial Andrómina y pueden adquirirlos también en Amazon. Solange, nos tenemos que ir. No, 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 es que yo me encanta estar contigo. De verdad que eres de esas personas que, que, que me hacen el día. Me llegaste, no me siento muy bien de la garganta y contigo ni me acuerdo y ni me dan ganas de irme solo porque ya nos están corriendo sí. <laughs> <Y> definitivamente <laughs> igual la... <laughs> es la... un esplendor continuado querida Libertad ah, <laughs> te prometo que la próxima entrevista va a ser de una hora para que tengamos más tiempo para profundizar tienes unas novelas espectaculares unos libros sensacionales, tu poesía hermosa y sobre todo que tu parte también como psicóloga, eh, ya lo hemos platicado en otras, en otras ocasiones Está impreso ahí que también nos puede ayudar mucho a nivel personal. Y yo los invito a que busquen también la feria la virtual de la, la primera feria virtual eh, mundial, me parece que así se llamó de Ciudad de Cabra. Ahí está una entrevista. Búsquenla en YouTube, búsquenla en la página de Arte y Ahora y en las otras y en las otras páginas de las ferias, porque también nos acompañaste. Bueno, hoy pueden checar también la entrevista. No sé si fue el día de hoy que te hizo Don Rafael Luna García. La semana eh, pasada, el la sábado pas fue. Okay. Sí, el Eso, otro sí. tema de otros dos libros. Así es que hay muchas cosas para ver. Solange, te, te cedo unos minutos para que te despidas y te agradezco infinitamente y a United Kingdom y a todo el mundo por habernos seguido el día de hoy. Sí, muchísimas gracias, de verdad ha sido un gran honor, un, una alegría enorme como siempre, querida Libertad, y a las personas que nos estén escuchando, muchísimas gracias por el cariño y por el tiempo inestimable. Gracias de verdad. Gracias, gracias a la doctora San. Que tengan un hermoso día y no se vayan, quédense porque enseguida tengo a una escritora, Rebecca Bowman, que va a estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Baba. Bye, bye. Gracias María por la transmisión.